Buenas, bueno, eh, que decir, no iba a haber dos personas más conmigo. Al final, no, no ha podido ser en sus temas y demás. Y nada, pues la tertulia en Madrid empieza a las 9. El madrid barça el clásico, pero qué pasa que, bueno, ya por ejemplo, tenemos la alineación del Real Madrid. ¿no? Ya la tenemos. La idea era hacer la alineación en directo. Pero bueno, el, ya la han puesto, la han puesto dos horas antes. La verdad que. Que ya ha pasado la otra vez. Y la verdad que me sorprende, ¿no? Ponerlo tan temprano. Porque si el Barça ahora, por ejemplo, saca la ocho y ya ve la alineación que tiene el Real Madrid. La verdad que es llamativo cuanto menos, ¿no? Pero bueno. Eh. Pues, así. <laughs> así que nada, pues vamos a ir directamente al grano. Vale, vamos a ir poniendo. He tardado un poquito también en empezar porque OBS no sé por qué me está dando problemas. Así que bueno, hoy que tenerlo todo, todo bien, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la, la el Twitter del Real Madrid con su alineación, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? A ver si se puede ver bien. Bueno, pues principio la alineación, ¿no? Con Curto en la portería, Carvajal en la derecha, Militado Álava para paredes centrales, Nacho en la izquierda ya tenemos el con pivote defensivo a Casemiro, Modri Cross por, eh, por, por interiores, ¿no? Con Valverde, Vinicius y Rodrigo, ¿no? La verdad que la atención es que no juega con delantero. No juega con Mariano, por ejemplo, o con Jovi. ¿vale? Yo, una cosa que me llama la atención, ¿no? Así que yo no me extrañaría mejor que Rodrigo sea el delantero. Vinicio con la izquierda y ponga a Valverde o no o directamente hago un 4-4-2 con Vinicius Rodrigo arriba y, y en ese centro del campo con Valverde a la derecha, a lo mejor Modri más adelantado y Cross con, con Casemiro por detrás, ¿no? Por cierto, eh, buena Graving. <laughs> Nada, hoy, hoy no he estado en hora blanca porque es que el directo era a las 7. He, he tardado más. La idea es que lleváramos ya 13 minutos de directo. Pero bueno, por cierto, Graving, si me escuchas. Eh, pongo ya el escudito del Madrid por el chat A ver si te deja Vale, porque la verdad que es una A ver si lo consigo Lo consigo solucionar Si no, pues tendré a ver Tendré que mirar a ver lo que hago Es que la verdad que no sé por qué No debería de En principio de haber problema Pero bueno Bien, bien, míralo, míralo, míralo <ríe> Bien, bien <ríe> Ya funciona, ya funciona, vale, vale. Y porque tenía activado los spam. Ya encontré, digo, tenía activado los spam y claro, es una jodienda porque al final contra. No tiene por qué. No tiene por qué hacer así, ¿no? Si, si lo suyo son los emotes. Pero bueno. Un momentito, que es que estaba haciendo una cosa. Lo que pasa es que el... me ha dado problema el Discord. Y iba a poner aquí lo de las metas, que es el tema de las suscripciones, ¿vale? Vale. Que lo tenía puesto arriba, pero en principio era aquí. Ahí está. Y lo vamos a dejar. Bueno. Pues nada, eh, pero el, el Madrid ha sacado ahora ante la alineación, como he comentado. Ya ve, a mí el 11 me gusta, ¿vale? Me gusta bastante. Tema tema a comentar pues que a ver cómo está cross ¿no? no sé porque como lo están jugando todo y el y el Barça bueno eh, a ver cómo saque 11 sacará el Barça porque claro al final hablamos de, de que el Barça desde las nuevas incorporaciones con Fernán con Adama con con Abumellán y aunque es quiera o no, Alves, que, que la calidad la tiene. Otra cosa es luego ya el, el tema de, de cómo funcionen. Y que Ferran Torres, la verdad, que le cuesta mucho de cara a portería. Pero son jugadores de mucha calidad y que el Barça, bueno, pues ahí está apretando, ¿no? Luego ya veremos clasificación y demás, que más o menos estaremos hasta las 8. Porque bueno, los que vayan a salir. A mí lo que no me gusta es Cross, dice Grey Bueno, a mí no es que no me guste Cross, a mí me gusta muchísimo Cross y Modri. Pero lo que pasa con Kroos es que lo veo muy cargado de partido. Entonces, yo, cuando te pilla a lo mejor Gaby, Frankie De Jong o a la mínima que esté un poquito más fresco, yo creo que va a subir Cross. La cosa aquí es si tiene el balón en Madrid o tiene el Barça. ¿No? Porque cada partido es un mundo. Generalmente lo suele tener el Barça. Generalmente, pero bueno, el Madrid viene a lo mejor contento por el partido que hizo otro el PCG viene quiera o no viene está contento y bueno pues eso debe de, de valer no algo no bueno voy a poner aquí un momentito esto que se me, se me coló ahí lo tenemos el chat está aquí <laughs> para que se vea dónde está el chat perdón esto es muy feo en directo vale pero es que no lo he hecho antes porque es que no me he dado cuenta vale pues digo he tenido ya con el obs y ya digo esto no es muy bonito hacerlo en directo pero bueno una vez una no pasa nada tampoco, no creo que se me pongan exquisito. <laughs> bueno, vale. A ver, te leo, Graving. Dice, no entiendo por qué el hijo del entrenador da la alineación dos horas antes. Es lo, es lo que digo, la idea aquí, la idea que yo tenía, ¿vale? Era el tema de, de hacer la alineación en directo. Más o menos terminábamos, hacía la alineación y se terminaba. Más o menos era así una previa, ¿no? Pero es que claro, saca la alineación dos horas antes. Eso le ha da dado opción al Barça de decir, pues juega con este. Porque a lo mejor imagínate, en este caso, ¿no? Hablando de, de Real Madrid, que Xavi ve la alineación y dice, oh, pues mira. Porque obviamente la va a ver, seguro que la va a ver, porque siempre tienen todo controlado, ¿no? Y pues, el Madrid va a salir así y va ah, que juega con Vinicio y Rodrigo arriba. Pues a lo mejor en vez de meterle a Araujo por la lateral derecho, pues se lo meto en medio. O le meto a otro jugador. No, es que... Al final, al final, no sé. Yo, yo pienso que es un error sacarlo dos horas antes del partido. La verdad. Para que Xavi salga con cinco medios para tener ventaja y tenemos un jugador menos cross. Era para ponerlo los, 20, lo, ponerlo los últimos 20 minutos. Vamos a ver. Yo repito, cross es un jugador que a mí me encanta, ¿vale? O cross me parece un feminazo de jugador. Lo que pasa es que um, Ancelotti nos rota. Entonces, cuando tú nos rotas y tienes jugadores como a la vista está, que es Camavinga, Supuestamente, Dani Ceballo, que le gustaba mucho Dani Ceballo, ¿no? Entonces, claro, dice tú, contra y te gusta tanto Dani Ceballo, ¿por qué no juega Dani Ceballo? ¿No? Pues ahí el kit de la cuestión. Si te gusta tanto Dani Ceballo, ¿por qué no juega Dani Ceballo? Que jugó el último minuto un partido, jugó cinco minutos, ¿no? Ahí el, el, el kit. ¿Qué ocurre? Que, que, que bueno, que Ancelotti ya eh, lo vemos, ¿no? Ya, yo digo que es un error un equipo me digo a que sea el Madrid un equipo que sea que no sea el Madrid o el Barça digo dos horas antes es darle a tu rival las herramientas porque generalmente a, a, se salió las alineaciones una hora antes no pero bueno al final estamos hablando de de clásico que el Madrid a lo mejor pierde hoy tiene una un de puntos ¿no? una cantidad de puntos que que bueno que tiene esa diferencia y a lo mejor pero no sé, no a mí la alineación mmm, está bien, pero creo que podía ser mejor o por lo menos jugar con un delantero. Porque yo, yo soy muy de Jovic, a mí me gusta mucho Jovic y yo no sé Jovic lo que pasa bueno, <coughs> lo que pasa con él, pero contra que no juegue hoy, pues si tiene que hoy que juegue hoy. Es que no no sé. <coughs> El Madrid lo hubiera, dice Graving, el Madrid lo hubiera pasado por encima el, el Barça si jugara Camavinga en vez del Caminante Cross. Eh, es que Graving Cross, los jugadores como Cross, <coughs> en su momento Xavi, ¿vale? No necesitan mucho de correr. O sea, son jugadores que son más del, de circular la pelota más que jugar ellos, ¿no? ¿no? No digamos como Vinicius. Vinicius es un jugador que es muy sprint, ¿no? Muy, ele, muy eléctrico, y a veces corre él más que la pelota. No, pero Cross no necesita tanto de cerrismo. hacer lo que tiene que hacer en el medio campo, ¿no? A mí Cross me parece un futbolista increíble, ¿no? Pero yo digo, es lo que digo. No, es lo que tiene. Cross no corre, no presiona y un cáncer en el equipo. Hoy tiene que correr, no, cam no caminar. <laughs> bueno, a ver, obviamente, Grevin, tú sabes, yo, yo creo que más o menos vas viendo cómo soy. Y obviamente te respeto tu opinión. A mí, a ver, a mí me gusta mucho Cross, ¿no? Es el típico jugador que, que no es, ¿cómo decir? No es un Vinicius, no es jugadores que sean muy Modric. Mira, por ejemplo, Modric. Modric es mucho más espectacular con la pelota. No es tan A, B y C. Modric es otro tipo de jugador, ¿no? Pero claro, eh, Modric ahí está la clave en el partido también en Modric, ¿no? Si Modric consigue llevar la pelota a la batuta, obviamente no va a ser fácil, ¿no? Yo ahora estaré pendiente a ver si saca el Barça la alineación, porque viendo que el Madrid la saca a las 7 y 20. Pero bueno, Kroos ya digo, Kroos me parece un futbolista increíble y un futbolista. Pero bueno, de cada uno es el gusto futbolista. Pero lo que pasa es que es lo que digo: Kroos Vamos ah, Con Kroos lo que pasa es una cosa: Kroos no es Vinicius, Anzufati, eh, Dembelé, no es un jugador vistoso. No, en el sentido me refiero a un vistoso a, a a a tema espectáculo no pero cross hace un trabajo en silencio que es muy bueno para el equipo no a ver eh, decir que cross un cáncer para el madrid me parece de risa craving cross fue un grandísimo jugador pero ya no está para jugar más de 20 minutos modri igual pero corre como el más mano skill gana de, ganador de cuatro champions un campeón del mundo y titular en todo a ver, yo ya sabemos que en el mundo de fútbol es cuestión de gusto todo, pero siempre el trabajo del medio centro es el más discreto. Y lo que digo, ¿no? Yo vi la alineación que ha sacado el Madrid, que repito, lo repito por tercera vez, que para mí es un error que saque tan pronto la alineación, que son las 7 y 22, y, y queda todavía una hora y 40 minutos para el partido. O sea, me parece muy pronto, ¿no? Pero bueno, al final ya vemos que. y, de, y demás, ¿no? Y bueno. Vinicius, uf, responsabilidad para Vinicius. Hoy oh, ya a ver cómo vemos al brasileño porque no está acompañado por Benzema y quiera o no. Benzema es, es importante, ¿no? Benzema es importante, pero bueno. Lo de Benzema, que lo he hablado con colegas míos, conmigo, Gravy, por ejemplo, con Manuskill, que está aquí. Estos son cosas de no rotar porque en la idea del pcg ya estaba tocado Benzema. Y no lo rota, no lo rota. Hoy, por ejemplo, jugamos con el 4-4-2, por lo que se ve aquí. ¿Vale? Con un 4-4-2 sin delantero centro O sin delantero centro O por lo menos un delantero No tiene por qué ser un 9, a lo mejor como más móvil Como un Joby Porque Mariano, bueno, Mariano lo descarto Porque si no juega a Joby no creo que vaya a jugar Mariano Bueno, digo en el descanso, ¿no? Porque ya vemos el 11 de Ancelotti aquí, ¿no? Lo mismo, Kroos, Modric, Casemiro Meta Valverde, me parece muy bien Que es que mete músculo en el medio campo Que era mete co eh, control en el medio campo Intentar para intentar lo que es de jugar con los que son los Gabi, los Pedri, los Frankie de John, los Busquets, no. Entonces eh, ahí está, no, pero bueno, yo repito, yo para dejar claro, yo soy Mucross Lo que pasa es que me crea duda, no por nada, sino porque es otro jugador que también de tantos jugar está tocado un poco, pero bueno, ahí tiene que estar reservar el entrado luego en la segunda parte intentar intentar e intenta cambiarlo si lo ve cansado pero bueno pero bueno vamos a ver si tenemos el once del del Barça al principio ya digo yo yo lo que veo aquí con el, la alineación del Madrid me gusta el once la única duda es esa no el tema de cómo el, el estado de Cross y el tema de jugar con Jovic en vez de ser un pero bueno, yo, yo creo que lo que lo que creo es que quiere tener control de la pelota y que el medio campo no, no se le vaya, ¿no? Bueno, estos partidos ya sabemos cómo son, está la liga y luego este partido, ¿no? Que, eh, igual que para que no conozca la balona y la escirada, en estos casos está la liga y luego está subrayado en, en Forito estos tipos de partidos, ¿no? Así que bueno. Respecto al. Respecto al Barça, ¿no? Eh... A, a estaré pendiente a ver la, la alineación a ver, si, a ver si lo confirman aquí En principio ya la del Madrid está confirmado, ¿Vale? Vale, to todavía parece ser que no está todavía la alineación del Barça ¿Vale? Gareth Bale fuera de la convocatoria Está fuera Y... Y bueno, por lo que veo de momento alineación, no sé si, si lo veis, comentármelo y, y lo hablamos, ¿eh? Pero bueno, en principio, esta es la convocatoria de. Del Barça. Buenas, Juanjo. <laughs> Cagómetro de Ancelotti. Bueno, él, yo lo está comentando, Juanjo. Yo vale hasta la 8 menos cuarto, ¿no? Eh, dos horas antes haga la alineación. Yo lo está comentando con Valverde. Has querido meter fuerza en el medio campo. Y que juega sin delantero, porque juega con Vinicius y Rodrigo arriba. No lo veo tal así como cagómetro, pero bueno, es cierto que, que busca reforzar, ¿no? Yo respecto al Barça, que Juanjo es culé y puede decirlo, si quiere puedes poner la alineación aquí. Yo en principio creo que jugará de. Yo creo que jugará en lo que es. Eh... Obviamente, te Terechengen de portero, ¿no? No creo yo que cambie el Barça y ponga a Neto, pero bueno. Y Dan, yo creo que, que jugará Araujo de, en la derecha con Piqué y, y Eris García de centrales. No, no sé yo si se va a atrever después de lo que le hizo Dani Alves a lo que sufrió con Vinicius. No sé yo si pondrá Dani Alves de lateral a derecho. Yo creo que jugará con Araujo tirado a, a lateral. Y en izquierda, bueno, pues Jordi Alba. Yo creo que esa es la línea defensiva del Barça hoy. vale Yo creo que esa es lo que va por donde va a tirar Xavi. O sea, Obviamente, el, el chat me dirá su opinión, y bueno, y aparte de, de Busqué, yo creo que jugará Franklin de Jong con Busqué. Y, y mi duda es si ya jugará Gaby o, o Pedri, no o Pedri, porque ya habría que ver si, si es 4-3-3 o el 4-4-5-1, o o no es decir, con el 4-3-3 yo apostaría por Adama en una banda, Ferran Torres en la otra y Abou de delantero, ¿no? así que ese, ese creo yo que va a ser el once del Barça. La duda es ya te digo, Gaby, Pedri, Franky De Jong y busqué Busqué si yo creo que va a jugar. Franky De Jong creo que va a jugar. La duda es eso, Gaby o Pedri, ¿no? Porque yo si juega Pedri, a mí he jugado Pedri que me gusta muchísimo. Ojalá ojalá hubiera estado dentro del Madrid y, hubiera, y lo, voy a, lo hubiera fichado. Pero claro, eso son apuestas. Y en este caso el Barça apostó por Pedri. Pero bueno, si va a jugar, al final repercute en la selección. ¿eh? Obviamente yo no creo que funcione hoy. <laughs> yo no. Porque al final estamos hablando de... de un duelo bastante bastante interesante. Pero bueno. Bueno. Pues lo que comento, eh, Juanjo, no sé yo cómo tú lo ves. Y si está por aquí. Bueno, bueno, vemos también que está por aquí, por el chat, el Endy. Saludos, el <laughs> Saludos, saludos. Pues lo que comento, yo, Adama Trore creo que va a ser que juegue por banda derecha en el partido, ¿vale? La única eso ya te digo, la, la viene a ser la duda por el medio campo. ¿Vale? La duda mía. Quitando eh, si es Pedro Gabi, no lo sé. O, porque yo creo que por las bandas va a estar Ferran Torres y Adama Trore. Y a será seguramente el que juegue delantero del centro es el único equipo porque el madrid ya saca la alineación el que no que no haya visto la alineación y quiere que la ponga me lo comentáis ¿eh? y yo la, la pongo bueno como ve aquí en este partido se vaya de menos creo yo Benzema, no porque bueno en este caso Benzema lo va a pasar mal en la grada no obviamente un jugador que está, está siendo importante desde que se fue el cristiano en este caso, el Barça estará tranquilo porque, claro, pues, aunque esté Vinicio, esté Rodrigo, no es lo mismo que vence ¿no? En ese sentido, Piqué pues, estará tranquilo. Y, y ya te digo, yo creo que va a ser Piqué y García y en la banda derecha va a estar Aujo. En en a ver, eh, Graving, ya salió la alineación del Madrid 4-4-2 publicándola dos horas antes para que Xavi te ponga cinco medios y te haga sufrir. Más con Cross, que hace súper lento el fútbol del equipo. Ya, ya, ya lo comentamos, ¿no? El tema de el tema de la alineación del de Madrid no que, que me parece un poco locura el, el que lo saca dos horas antes no pero bueno al final lo que os comento no la, la importancia de, de de dar información al rival tan pronto no es que estamos hablando de y todo, nada, un momentito estaba viendo una cosa Vale, Bueno, estoy viendo gente en el chat, pero no salen. El Loki ahí poniendo el escudo de la balona. Es el hijo del entrador que filtra la alineación a los medios. Pero, pero no es filtrar a los medios, Greening, porque yo lo que te he puesto aquí antes, esto es, esto es del Real Madrid. ¿eh? Esto es el, el Twitter oficial del Real Madrid. O sea, es el Real Madrid el que lo pone. Anda, mira. Ahora no sé qué ha pasado, pero ha, esta vez te ha echado. Te, <laughs> te, ha, te ha bloqueado, no sé qué ha pasado ahora. Antes no ocurrió y ahora sí. Bah. Antes no, antes no pasó. Antes no pasó. Antes no pasó. Qué raro, ¿eh? Porque pusiste antes, luego. Ahora sí ya te la he eliminado. Bueno, vamos a hablar vale no va a ser un directo muy largo vale mirando el mira el Barça creo que ha publicado no el Barça no ha publicado nada nada no, no, por lo menos está cerca de la ocho no lo va a tener bueno en cuanto a, lo... ah, en cuanto a la convocatoria del Barça no para seguir hablando de la convocatoria del Barça tenemos tenemos jugadores en el banquillo por... como es Luke de Jong que Luz de John se metía mucho con él, pero a la vista está que a la mínima te mete un gol. Muchos lo subestimaban. Yo, yo viendo que es un nueve jugador que ha estado hay que acordarse que viene. Estuvo en la Liga Holandesa, estuvo en el Sevilla. O sea que no es un jugador que digamos que sea manco. Un pronóstico para el partido, Juri, queremos un resultado exacto. Bueno. <laughs> está por aquí mano Skill si yo tengo que ir sin resultado pero bueno yo yo lo digo no no hay problema vamos a ver yo uff, viendo viendo la alineación del Madrid cómo están los equipos la ausencia de Benzema es complicado es complicado el Endil yo diría eh, pues básicamente no sé por si tengo que mojarme en un resultado un 2-1 dos, un dos, para el Real Madrid. Un 2-1. Y he dudado porque es que mmm, ya sabemos, Vinicius, el tema con el gol, es verdad que este año está muy bien, no tiene nada que ver con otros años, creo que este, este año está haciendo Vinicius mejor, ¿no? Cada año está mejor, este año es el, el año de Vinicius con los goles, ¿no? Pero la duda mía aquí es que me reside en, en la ausencia de Benzema. Y, y en que la Chelotti, aunque el Chelotti no lo admita, la, la cagada que ha hecho sin rotar. Porque que tú me digas a mí que con otros equipos no puedas jugar Jovic, por ejemplo, y ahora no lo tienes para este partido. ¿eh? Es que estamos hablando de, de la baja de, de un delantero que, que se ha vuelto importantísimo. Si sí, antes era importante, ahora se ha vuelto mucho más importante desde que se fue Cristiano. ¿eh? Pero claro, al final. Al final volvemos a lo mismo. Es que si no rota. Por eso yo, con Graving, es lo que estaba comentando al principio. El tema de Cross, yo en mi caso Cross me gusta, pero el tema de Cross es que lo veo cargado de partido. Lo veo muy cargado. Entonces. Claro, ahí es donde yo pienso que. Sufren los jugadores que no, no descargan, ¿no? Es que contra un rayo, que no juegue. Rota, que no rote o contra una a la vez que no rote. Bueno, Graving dice. Jovi está sancionado por el equipo, junto a Hazard, no volver a jugar porque no quisieron salir en invierno. No creo que sea que venga a hacer eso, porque yo creo que en Madrid nos quería desprenderse de Yovi y Hazard en invierno, más que nada porque nadie le va a pagar al Madrid lo de Jovi y Hazard, ¿vale? En ese sentido no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Obviamente no pasa nada, tú hablas libremente por el chat, pero yo creo que no es ese es el motivo, simplemente porque por le da prioridad a otros jugadores, ¿no? Ahora la no nos está lesionando y, y podía descansar a Vinicio. Que para este partido podía estar más descargado de minutos, podía estar más fresco en, en un partido que te va a exigir. Porque en un momento que metas un delantero y pasas un 4-3-3 en Madrid, que digo pensando que es un 4-4-2, cuando pasa un 4-3-3 y metas a Vinicio a la izquierda, va a tener que bailarla con Araujo, que yo creo que va a ser que es buen banda derecha. A lo mejor me confundo <coughs> y juega Dani Alves, ¿vale? Porque obviamente la alineación no está. Yo estoy hablando de la alineación que yo creo que va a sacar el Barça ¿Vale? Que lo repito. Con Neto. Neto, perdón, tres Chegan en la portería. Pareja con Eric y Piqué. Lateral derecho ahora Hugo. Jordi Álvarez izquierdo. Busquet, Franklin de Jong. Creo que a jugará a Pedri. Venga, me decanto por Pedri. Y por banda, Ferran Torres, Adama Traoré y, y en punta pues, a Bumellán. Entonces, con ese. Con ese 11. Si te metes a Benicio a la izquierda con Adama y Araujo lo va a pasar muy mal. Entonces por eso digo que tenía que ver estar más fresco. Obviamente jugó muy bien con el PCG. sí claro jugó muy bien con el PCG. pero a diferencia del Parque de los Príncipes, a diferencia de París, tenías a un Messi en derecha y lateral derecho seguía haciendo a Kimi. Pero claro ya era uno contra uno porque no hacía tantas coberturas en la ayuda, ¿no? En, los, en la en cuanto a las ayudas, ¿no? Me refiero. Y Di María, fíjate cómo ayudaba a y Vinicio no hizo nada, lo secó. Allí, entonces, la cosa es si está Dama Traoré en banda con Alves o Araujo, bueno, Alves puede hacerlo sufrir más, pero con Araujo es que va a pasarlo, va a pasarlo realmente mal, Vinicio. Porque Vinicio va a tenderse a irse a la izquierda. Lo veremos a las nueve, pero yo para mí va a, va a tener tendencia a irse a la izquierda. Y vamos a ver a Rodrigo y. Y Valverde ocupando el derecho. Barbero ocupando la derecha y a Rodrigo metiéndose en me por en medio ahí yo te digo que yo creo que tiene que haber jugado yo vi hoy de titular, ya que lo tenemos pero bueno, ahora que estoy hablando del Madrid hablando de la alineación, os lo pongo en pantalla para que veáis que la alineación del Madrid está está, está ahí, ¿no? Eh, a ver Graving dice, creo que sirve para amarrar el partido por eso lo pondría los últimos 20-30 minutos Dice nuevamente Graving... contra algunos equipos puedes jugar partidos completos, pero no contra todos los rivales. Ya, vamos a ver. Es lo que yo digo, vamos a ver. Tú tienes una plantilla, ¿no? Tienes una plantilla, por eso me refiero. Y tú dices, oye, si tengo a Hazard, tengo a Yubi, tengo a Mariano, tengo a Ceballos, descarga porque tú dime a mí, si vas contra el rayo u otra el ala B, si el Madrid con Camaminga. Por ejemplo. Eh, Modric y Valverde no es capaz de ganarle al Rayo vale, a la vez. Por ponerte un ejemplo. Yo comento esto ahora porque ahora que juega el clásico, que está el clásico a las 9, es que al final son jugadores que no descansan. Jugadores que no descansan. El Endil se nota cuando está Benzema y cuando no y creo que hoy lo vamos a echar de menos. Sí, yo también lo pienso el Endil, lo vamos a echar de menos porque Benzema A Benzema cuando estaba, no sé si nos acordamos, cuando estaba en el Olympique de León no era el, el referente, era Fred, era Fred, no era el referente de del León. Él jugaba por detrás del delantero. Entonces, claro, se creó un debate, no hace mucho, de si viniera Haaland. Porque Mbappé jugaría en una banda, pero aunque viniera Mbappé. Benzema es un jugador que puede jugar con cualquier delantero. Porque, yo, porque lo ha hecho en el León y algún partido en el Madrid creo que lo ha hecho también, porque Benzema hace jugar. De hecho yo me ilusioné cuando llegó Hazard porque Hazard como juega y con Benzema se entenderían, hubiera sido maravilloso que hubiera funcionado esa conexión porque hubiera sido una conexión muy potente, ¿no? Muy potente. Pero bueno, ya sabemos que, que esto del fútbol no es una regla escrita. Ya sabemos que aunque fiche a un jugador bueno como, fue, como, como es Hazard o ha sido Hazard en el Chelsea pero aquí no está funcionando o ha funcionado poco. Es verdad que cuando Hazard ha salido se le ha visto cositas, pero ya está cosita. Fíjate, con todo con todo lo que ha sido Gareth Bale y todo lo poco que ha jugado a Gareth Bale, le ha dado más cosas al Madrid. La Copa Rey, los goles con el Liverpool, con el Atlético de Madrid en Champions también. O sea, es referente a eso. Pero sí, eléndico contestándote, sí, va, vamos a pasarlo mal con... Bueno, malo, vamos ya de menos a vencer más arriba. Ojalá me equivoque, ¿vale? Pero la parte de, de los que viene haciendo el... lo... La, lo que viene haciendo, perdón. El once, sí. Cuando es el once y, y Vinicius, yo creo que Vinicius se va a crechar el equipo a la espalda. Lo que me gustaría que Vinicius, cuando se vea que se crece el equipo a la espalda en ataque, tenga la calma. Pues ya sabemos que Vinicius tiene... tiene esa cosa, ¿no? Pero bueno. Tiene la cosita ahí de, de tirar el carro, que ya lo hizo cuando cuando la época del de OPT en 2018, ¿no? Que, que cuando llegó Solari lo apostó. Apostó por él. Y ahí, estu y est y ahí estuvo, ¿no? Bueno, pues por, vamos a, a ver, ¿no? Vamos a ver el. De momento creo que no está, ¿no? Viendo aquí por el marca, ¿no? Que tenemos aquí bueno no hay 11 todavía por parte del barça no tenemos el 11 todavía vale de esta manera si lo veis vale mira que lo ve lo que yo he comentado aquí ponen a Dembélé aquí pone a Dembélé pero bueno yo he puesto por Adama, he puesto a dama traoré o a lo mejor nos sorprende y pone a dama traoré no ya os digo, eh, eh, yo creo que el 11 que va a sacar el Barça porque el más, creo que es el más previsible. Bueno, y pasando a lo que es a Bet Saucer, ¿vale? Aquí tenemos jugadores apercibidos, ¿vale? Y tenemos a Casemiro y a Mendy, ¿vale? Con cuatro tarjetas, a Araujo y a Eric García, ¿vale? Os voy a hacer un poquito lo que es. Un poco la cámara, a ver. Bueno, la cámara, el zoom. Ahí tenemos. Para que se vea un poco mejor. Bueno, los lesionados, ¿no? Que son de Benzema, más. Aunque Mendy no está lesionado, ¿no? No se salvaría de, la per de, de estar percibido. De la acumulación de amarilla. Luego ya tenemos a Sergi, a un Titi. A Des, a Sufati, Jugadores que están también. Está también tocado, ¿no? En que, bueno, tenemos aquí. Los últimos enfrentamientos, ¿lo veis? Tenemos aquí los últimos enfrentamientos, el 2-3. Bueno, Gravy me escribe sí y se nota más. Ah, bueno, está respondiéndole al Endil <laughs> Vale, vale. Bueno, aquí en la temporada, por lo, por ahora, los últimos enfrentamientos de, lo, de los equipos, ¿no? Ahí lo veis, los el, el últimos cuatro el Madrid se ha hecho con la victoria en Liga, eh, 2-3 en el Carnón. En la super, eh, bueno, perdón, en la Supercopa, ¿no? En, el, no en el partido de Supercopa, ganó el Madrid. Luego tenemos el 1-2, ¿vale? La ida. Luego ya en la temporada 2021 ya le ganó también los dos partidos del Madrid con 2-1 y 1-3, ¿no? Más o menos recalcando que, que cuanto a estos años el Madrid está ganando el Barça. Obviamente, eh, el Barça está en reconstrucción ahora mismo. El Madrid tiene que llegar, pues bueno, cuando llegue la reconstrucción del Madrid, pues... Será cuando jugadores como Madrid, cross no estén, que empieza a salir chavales jóvenes o, o, o Camaminga se haga responsable de ese centro del campo en vez de estar otros jugadores. Entonces, claro. Y top. Vale. Y nada, de lo que comentando yo, un eh, poquito... Por cierto, Graving, ¿siguen, siguen en Tertulia ahora blanca, es que siguen en Tertulia. Buenas, Shader, que veo que estás por el chat. Pues eso, es básicamente no el lo que va comentando. Que desde el. El Madrid tiene un ahora mismo en estos últimos años está ganando la Barça. Luego vamos a pasar aquí a la situación de los equipos, ¿no? De, de los dos equipos. Vamos a ver Saucer. ¿so Obviamente no voy a hacer la alineación porque bueno, la alineación la han, la, han la han dicho ya. ¿Vale? La alineación la han dicho ya. O sea, por lo menos la parte del Madrid. Así que esto lo tenía yo preparado para hacer la alineación, ¿vale? Bueno, vamos a ver, pues. Aquí. Pues eso, Grimmy. Uy, he dejado esto puesto aquí. <laughs> Perdón. Vamos. Eh... Vale, vale. bueno vamos a quedar aquí charlando vale ya si eso luego lo, lo pondré vale para ir cambiando alternando un poquito pues craving a ver yo respecto a este partido este partido siempre es diferente a, a lo que viene siendo el resto de partido ¿no? Obviamente el directo de hoy no va a ser muy largo, ¿vale? No va a ser muy largo. Más que nada porque me está dando un poquillo trellita en la garganta. No, no esperaba, pero bueno, son cosas que ocurren. En este caso hoy pues, me ha tocado un poquito a la garganta. Pero bueno, respondiendo a, a mis impresiones, el Barça está bien. Llegó un Madrid con, con confianza, ¿no? Después de haberle ganado al eliminado al PSG y demás, ¿no? O sea, eh, Viene, viene viene con confianza y respecto a lo que viene siendo viene siendo los equipos la pena lo de Benzema más respecto al Barça pues es lo que estoy comentando ¿no? el, el tema de de que va en, en fase ascendente va cada vez mejor vale está cada vez mejor a la vista está ahora lo veremos Ahora lo veremos. Listo. Eh... Listo. Vamos a poner, vale. Vamos a poner clic de clasificación. Screen es que internet, vale. Listo. Bueno, mira, que está jugando a la real sociedad la real vamos a cambiar vamos a cambiar ya de nuevo vale aquí lo tenemos vale ahora mismo la situación del barça que lleva cuatro victorias consecutivas ganando vale pues aquí lo podemos ver contra el... le metió cuatro al valencia le metió cuatro al atleti le ganó al elche aunque sufrió un poco y le ganó a los osasuna 4 a 0, no también sufrió con el galatasaray también sufrió con el galatasaray pero bueno Actualmente, actualmente así está, ¿no? El Madrid tiene 15 puntos de diferencia. O sea, el Madrid, en ese sentido, que perdiera hoy no, no le supondría una mayor cosa, ¿no? Supondría un mayor problema, ¿no? Es verdad que gana. Algunos estarán contentos, pero con del Barça, pero analizándolo desde un punto de vista, no creo que tenga mayor problema, ¿vale? No creo que tenga mayor problema. Siempre hay que ganar porque el Madrid quiere ganar los duelos, igual que el Barça al Madrid, esto es obvio. Pero en cuanto a la liga, se supone que no le tiene que suponer nada más que pendiente que el Atlético de Madrid por a, a pasar al Atlético de Madrid, ¿no? Pasar por, por delante. Aunque tenga un partido menos, pierda el Madrid, tenga un partido, tiene un partido menos el Barça y gane, son seis puntos, se pone con 57 o sea, que, que da nueve puntos. Madrid tiene un corso muy amplio. O es sea, que ciertamente el madrino ¿cómo decirlo? El madrino le supone un... un drama. Perder hoy. O sea, no le supone un drama. En el sentido de la liga no... que La liga no tiene ese, ese problema, ¿no? Decir, si, bueno, si perdemos nos pone a dos puntos. O nos pasa, o a un punto. Es verdad que queda, o pues quedan uno, porque quedan nueve partidos contando con el 29 hoy, pues quedan nueve partidos, ¿no? Hasta lo que viene haciendo, perdón, nueve con el de hoy serían, serían diez perdón hasta los 38, ocho. Si jugara hoy no, si jugara hoy serían nueve. Y, y eso no, el tema de de que no sería un drama que el Madrid perdiera hoy en el sentido ese, ¿no? De que aunque ganara el Barça el partido en pendiente se pone nueve puntos. ¿Vale? Obviamente el Barça tiene que ganar. Yo sí, para no complicarse, porque el Betty lo tiene un punto. Aunque tenga un partido menos, ¿no? Y demás, aunque el, el Betty está como está también, ¿no? Aunque ha hablado ha, ha un poquito, pero el Betty, bueno. A ver. Eh... Bueno, yo estaré pendiente, ¿vale?, al chat, porque... demás? Ver. Podemos ver si quiere los comentarios de Ancelotti. Poniendo los comentarios de Ancelotti. Y yo sí. Y lo que pasa es que, bueno, lo de Ancelotti que fue la rueda de prensa. Mira, aquí tenemos el Barça llegando. Tenemos el Barça llegando aquí a. Ahí lo tenemos. Obviamente esto fue antes, obviamente ya están ahí porque ya no le queda mucho Vale y escuchar también lo que viene haciendo la oh, perdona qué es. Esto... Las cosas que pasan, que se ha ido el puntero del ratón ahora. Por favor, que se me ha ido el puntero del ratón. Ay, Dios mío, de verdad. Bueno. Pues no sé porque se me va a ir el puntero de ratón. Ahora no tengo ratón, ahora estoy sin ratón. Pero <laughs> que se mayor el puntero. Bueno. Pues nada. Eh... Parece ser que hoy se me alinean los planetas para que no haga el directo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que, que ocurren. Y ahora se me ha ido el puntero de ratón. Y la verdad que. Oh. Pues. Nada, que no me aparece el puntero del ratón y me he ya... Joder, tío. Pues nada, no, no sé, no sé. No sé. De verdad, lo siento, disculparme, pero no me sale el ratón. Ya digo, hoy me, me han dejado tirado. Me han dejado tirado. Tenía yo dos personas. Y yo lo de ese le la costado entrar. Y ahora pues no tengo ratón. Es que no tengo, no tengo el ratón. No tengo ratón. Voy a intentar a ver si me coge. Porque no tengo el puntero. Es que no tengo el puntero. Vale, ya está. Buah. Nada, que. Que se me ha ido el ratón. Se me ha ido el ratón y nada. Pero bueno, yo voy a cortar ya, ¿vale? Nada, gracias por estar aquí. No, no hay más. Un poquillo. Intentar dejar la opinión y demás. Pero bueno. No. Es lo que pasa. sin que no hay más. La verdad que... Que las cosas así no podemos hacer otra cosa. Ahí el puntero y nada más. Pues nada, señores, lo dicho. Ya lo dejo aquí, ¿vale? No, el directo ni no va a ser largo igualmente. Y nada. Sí, se ve, sé que se ve ya. Sé, sé que se va ya, pero, pero voy, a, voy a cortar ya. Vale, pues nada. Eh, gracias por estar ahí. Y nada, eh, lo siento. Yo... Y nada, ya, ya estamos atentos, sin que nada, hasta luego.